between their crossfire. We'll send them up a message. I send a message. We'll say, give it up, give it up. We've got no place to go. Caught up in the rodeo. Oh no, please God, tell me we're dreaming. We've got nowhere to run. They've all gone. Oh no, please God, tell me we're dreaming. Uh-huh. Please God, tell me we're dreaming. Wait for the dust to settle down around us. Around us. And stick to what we know. I think the air is finally safe to breathe again. To breathe again. The world is in your palm now. So take a breath and ¿qué tal todos? Hoy el Coliseo Alfonso Pérez, majestuoso escenario para el partido de hoy. Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempes y Fernando Palomo, se acaban ya los neutrales en este partido correspondiente a la Liga Santander. Vamos, ¿a quién eligen? Getafe contra el Barcelona. La verdad, Fernando, que estoy impaciente y a la vez contento por lo que vamos a ver hoy, ¿eh? Hay en el historial del Barcelona algo que muchos clubes en el mundo envidian, Marito. Aquellos 6 títulos del 2009, de ese año calendario maravilloso. ¿De qué te acordás? Bueno, de todo, porque hay que tener en cuenta que su Guardiola es un gran entrenador, tenía un equipo espectacular. Vamos a ver, Liga, Copa del Rey, Supercopa de España, Supercopa de Europa, Champions League y el Mundialito de Clubes. ¿Qué más se puede pedir? No hay nada más.
Este es el equipo con el que el Getafe salta a la cancha. David Soria se encargará de defender el arco. Dacon Amjini trabajará con Omar Alderete en la defensa. Maximovic saldrá con Arambarri en el medio campo. Arriba, Enes Unal formará con Mate en ataque. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera. Ter Stegen bajo palos. Abajo Ronald Araujo trabajará junto a Christensen en la defensa. Frenkie de Jong saldrá con Sergio en la mitad de la cancha. En el ataque Tito, Robert Lewandowski. Se mueve la pelota ya en la primera parte y nos ponemos las pilas. Sigue ganando terreno con la pelota. Este arquero es una muralla, la pelota se aleja. Ousmane Dembélé. Sergio Busquets. Lewandowski la tiene. Atento con el área. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Ahí está, de nuevo tiene la pelota. ¡Buena pelota a la espalda, ojo! ¡Buena pelota! ¡Y ahí está! Llegó el primero, qué manera de arrancar. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. Del medio mueve la bocha el Barça ahora con el peso de la desventaja. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Enes Unal. ¡La volea! ¡El Ter Stegen lo tapó! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Ahí les quedó la bocha. Dembélé. Busquets y la pelota. Robert Lewandowski. Voy con Pedri. Robert Lewandowski recibiéndola. Pone el cuerpo y tapa el balón. Líneas aéreas de Dembélé anuncian la salida del córner. Están los goles memorables y los que se quieren olvidar inmediatamente. Este es uno de esos. Esperemos que después de este gol no pierda la confianza. Y la pizarra por ahora 1-1. Con la pelota Sergio Busquets.
Van al ataque con potencial, atentos. ¡Ojo con este que es buena! Se ha cruzado de maravilla para alejar la acción. Nemanja Maximovic. ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Se viene el disparo! ¡Es un fenómeno Marc-André Ter Stegen! Levanta la pelota. Gran volea. Si lo clavaba, de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir ahí unos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Busquets. Ahí está Pedri. Frenkie de Jong. Rafinha. Lewandowski recibe. Rafinha. ¡Grande arquero! Oportuno en la recuperación de la pelota. Nemanja Maximovic. ¡Fenomenal el pase! ¡Uy, lo cerca que ha pasado esa pelota para jalarse los pelos! De Jong la maneja Dembélé. Ahí recibe Koundé. Maneja bien la posesión el Barcelona. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Buena posibilidad para una contra ahora. Ojo que necesita más jugadores atrás. De Jong. Lateral que favorece al Barcelona. Jules Koundé. Ahí recibe Koundé. Pedri. Interesante la pelota. Fue centro de Dembélé. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Frenkie de Jong. Koundé la tiene. Ahí tiene la presión, surte efecto y ahora pueden atacar. Buena pelota esa. Sin mucho que decir, les digo. A jugar al fútbol con las manos ahora. Al piso y la pelota afuera, saque de banda. Avanza sin parar. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Dembélé. La bocha al poste, pero continúa el juego. Y así se deshace del balón. Qué cerquita estuvo el equipo de marcar.
de ponerse por arriba en el marcador, pero el arco dijo que no. Quiere repetir el equipo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol! Una volea que no se le olvidará jamás. Bueno, vamos a disfrutar de vuelta de este centro perfecto. A esta distancia no esperaba tu resultado. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Frankie de Jong. Enes Unal. Toca y toca y no se abre ese espacio. Excelente el bloqueo. Jules Koundé. A toma Rafinha. Frenkie de Jong. ¡Qué buena bocha metiste! Una pelota que no presentaba peligro alguno. Gracias por el regalo, dice el arquero. Pedri. Avanza el Barça al ataque. Voy con Pedri. Bien bloqueado eso. Dembélé que manda la pelota a la olla. Este juega como mi cuñado al fútbol, horrible. Muy buena atacada. Levanta la pelota. No despeja bien la pelota, sigue ahí. Nemanja Maximovic. Avanza firme con el balón. Centro al área. Pero el arquero intercepta de maravilla el balón. De Jong. Ahí recibe Koundé. Robert Lewandowski. Ahí va Ousmane Dembélé. La pelota la tiene en ataque el Barcelona. Ahí levantó la pelota Dembélé. Gran presión en el ataque, ojo. Qué fácil se lo llevó. Oportuna intervención levantando el balón. ¡Gol! El Barcelona. Dos de ventaja le están sacando a los contrarios. Que el arquero hizo todo lo que pudo, pero no llegó el cabezazo del jugador que estaba en el sitio preciso en el momento oportuno. No sé si se dice así, pero me encantó la frase y marcó el gol. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Gené. Posesión recuperada. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Pero ahí se corta la jugada. Señores, de momento, el único que tiene la pelota es el Barcelona. Yo te digo, Fernando, que lo están haciendo muy bien. Y eso deja explicado el por qué van ganando. Se está armando otra ocasión.
Le dan la ley de la ventaja al Barça. Jordi Alba. Atento, muchachos, que ahí le va la bocha. Ha logrado recuperarla. Lewandowski. Andreas Christensen. Está quedando sin problema la pelota. Y míralo cómo se va al arco rival. Sin nada que discutir, penal en la cancha, lo está señalando el árbitro. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta, ¿qué le pasó? ¿La perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Se renueva la esperanza con este intento. ¡Y gol! Fernando, que no tuvo el mejor de los partidos, pero con este gol posiblemente su gente lo perderá un poquito. Ahora el empate, el Getafe lo tiene solo a un gol. Bueno, pases, asumiendo poco riesgo, manteniendo el balón. Jordi Alba. Tito Lewandowski. Rafinha tiene el balón. Se le ha escapado por muy poco, la intención era buena. Fíjate que ese gol le hubiera dado un poco más de tranquilidad, pero siguen ganando igual. Ahí se viene el ataque, pinta bien esta. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Robert Lewandowski. Ahí va Ousmane Dembélé. Ahí la tiene Jordi Alba. Este centro que quiere encontrar a Lewandowski. Viene ahí el portero, la pelota sigue viva. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Frenkie de Jong. ¡Gol del Barça! Y con esto le sacan dos al rival. ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Bien filtrado el pase por ahí. Logra detener el centro Jordi Alba. Tiene la pelota de nuevo y ahí se vienen atacando. Un peluchito le terminó cayendo a Ter Stegen. Pedri. La bocha con Jordi Alba. Ahí la tiene Jordi Alba. Lo buscan Lewandowski. ¡Cayó otro gol! Un partido soñado para este equipo. Ya lo ganan por 3. Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad. El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo.
¡Siga, siga! Dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Se le ha hecho fácil cortar el juego. Ahí gana muy bien, el duelo avanza. ¿Penal? ¡Penal! El árbitro lo ha decretado, es penal. ¡Qué error tan grave por parte de la defensa! Encima que vienen perdiendo, le regalan un penal. Amarilla y penal, no podría ser de otro modo, ¿no? Sí, la falta fue clarísima, Fernando. Y la tarjeta, mejor todavía. Ahí ven carrera Lewandowski. ¡Gol! Abrió Sorce después del penal. Y sí, señores, no podemos negar. El gol es magnífico. Pero no solamente por eso, sino que representa el tercero de este jugador. Hay que aplaudirlo, señores. Otro gol más y van 8 ya. 6-2 la pizarra. Esta jugada promete. La pelota que se va desviada, pero muy desviada. Ahí está Pedri. Jules Koundé. Ahí recibe Koundé. Le espera De Jong. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima al rival. ¡Gol! ¡Gol! No detienen esta masacre futbolística. Por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que pueden hacer. Y volvemos a ver el comienzo de esta jugada, ¿eh? La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Gran primera parte del Barcelona que llega al descanso con una gran ventaja en el marcador y controlando el partido. Vos lo dijiste, Fernando, ¿eh? Están jugando bien, la verdad que se están luciendo, atacaron con decisión, están controlando la pelota. Veremos algo similar en el segundo tiempo, ¿no? Ahí parte la pelota al área. Una pelota endiablada que termina rechazada. Andreas Christensen. La maneja Dembélé. La pelota regalada. Cambian de dueño. Lewandowski recibe. Nuevamente el arquero estaba excepcional. Dembélé que manda la pelota a la olla. Desviado el cabezazo.
Lewandowski la tiene. ¿Qué pasó, Pedri? ¿Se te fue? Ahí tiene uno al lado. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Avanza con la bocha atada. Ahí pasa la pelota. Gran atajada, pero sigue el juego. A otra cosa, mariposa. Enes Unal. Ahí está Pedri. Jordi Alba. Con la pelota Sergio Busquets. Sergio Busquets. Frenkie de Jong con el balón. Sin dificultades, le regalaron el balón. Bueno, ya lo saben, en 4 minutos habrá que empezar a hacer la tarea. ¿Este no lo pueden parar o qué? ¡Firme esas manos! Ahí va a meter el córner. Voy con Pedri. Qué buen pase ha metido. Ahí recupera la pelota en su área. El referí que está cobrando falta del Barcelona es tiro libre. Jordi Alba. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Atento que va corta. Pelota al área, pero es dominada por el rival con tranquilidad. Logra tapar bien el balón. Ahí tiene la pelota por ahora. Ahí tiene la pelota. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Pedri. Robert Lewandowski. Voy con Pedri. Rafinha. Gana el duelo oportuno el arquero. Líneas aéreas de Dembélé. ¡Cabeceño! Esta aún puede terminar en gol. ¡Atentos! ¡Mira la volea! Un maravilloso bloqueo. Con este pitazo nos vamos al vestuario. Está siendo un partido espectacular. ¿Qué digo espectacular? Brillante. Aparte de ser un gran jugador, aparte de ser un gran goleador, se tiene una confianza increíble. De allá donde esté y tiene la pelota bien acomodada, este le pega, el arquero tiembla. Ahí está. Ya están preparados en Getafe para arrancar la segunda parte desde el Coliseo. Sigue el peligro, cómo fallaron en el rechazo.
avanza bien con la pelota y cambia de posesión ante el ataque. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Tremendo el bloqueo. Voy con Pedri. Jordi Alba, quien la controla. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Frenkie de Jong. Rafinha tiene el balón. Lo que se viene ahora es un córner para el Barça. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Dembélé que manda la pelota a la olla. Portu. Ahí recupera la pelota en su... Parece que lo va a probar desde ahí, directo al arco. Se vienen suplentes en el Barcelona. Era buena nomás y lo acaban de dejar ir. Si le hubiera dado un poquito más de comba a esa pelota, hubiera sido un golazo. Jordi Alba. Lewandowski recibe. Rafinha. Dominan en la posesión con una tranquilidad brutal. Y hubiera sido un golazo si lo concretaban. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Qué bien la hace para superar una marca. Ha picado esa pelota. Brillante como picó la pelota. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Y miren, señores, qué definición más elegante. Así lo tengo que decir, elegante. El jugador que hace pasar la pelota por arriba del arquero y sin ver que ya entraba, salió a festejar. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. De Jong. Así es fácil, con la ventaja sostiene la posesión. Y consigue dejar la marca atrás. Acá lo que dice el árbitro es que hay tiro libre para el Barça. ¡Mira la pelota al área! Pero el arquero controla el balón sin dificultades. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Clara intercepción. Frenkie de Jong. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Intercepta sin problemas. Este
Este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área. Ahí se esfuerza por mantener la pelota. De Jong. Voy con Pedri. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Rafinha. No, papá, si no era. No, si no. Apenas por el río del arco. La defensa, Fernando, es un colador. Este equipo no tiene rivales. Los está pasando por arriba y encima lo está goleando. Pedri. Rafinha. Una muy buena intervención. Al córner al área. Gran salida para ir a quedarse con ese balón y cortar el córner. Voy con Pedri. Viene el arquero en esa. ¡Gol! Al final la pelota les cayó el balón ahí en el lugar justo. Contaron con suerte. Qué bien que estuvo el portero en eso. Bueno, la verdad, Fernando, viendo la repetición de la jugada, el arquero hace todo lo posible para que esa pelota no entre, pero en el rebote nada más puede ser. Y le convierte en el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Lewandowski. Nemanja Maximovic. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Ahí está Ter Stegen con una tapada formidable de esas que son en el FIFA. Se ven. Hay cambio en el Barça. Levanta la pelota. Se termina el peligro con esto. Enes Unal bloquea bien la pelota. Funde. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Juega el Barcelona cerca de la banda. Franquesi. Está quedando sin problema la pelota. Franquesi. De Jong. Que sí domina. Ahora Jordi Alba. Que sí. Robert Lewandowski. Enes Unal. Enes Unal. Y entra. ¡Gol!
fíjate, Fernando, vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pase por el televisor, porque si no, nos pega en la cabeza y retrocedemos un par de metros. Ha caído una catarata de goles en este partido. Con el 10, es Unal. Siga, siga, avanza el Barça. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Gine. Hay offside en esa jugada, sí, adelantado además. Mandaron a volar la pelota. Tito Lewandowski. Ahí se viene. ¡Oh! Esto es una paliza de verdad. Vergonzoso resultado para los rivales. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Y sigue con la pelota. Rafinha. Porto. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Y llegaron a apurar a este jugador. Porto. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Koundé. Rafinha. Ahí recibe Koundé. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Ese centro que va al área. ¡Mira eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdenlo que esto no se ve todos los días! Por favor, señor director, ¿podría pasar otra vez este centro que terminó en gol? A esta distancia no esperaba que resultara. Ha caído una catarata de goles en este partido. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Aguanta bien esa presión, la cuida. Le quedan 20 minutos al partido. Jordi Alba. Ansu Fati en posesión. Nemanja Maximovic. Este esférico es de ellos. Este es para Tito. Salvando bien a su equipo.
Se viene el tiro de esquina al área. Ha rechazado muy mal, ahora hay peligro. Se viene el remate. Tapó bien el balón. De nuevo se cruza, parece Cuñado incómodo. La pelota que sale desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena, pero se pasó de fuerza, ¿eh? Señores, ocasión de oro para este equipo, pero el arco dijo que no. De Jong. Tito Lewandowski. Y se quita la marca de encima. Lewandowski la tiene. Salvador ahí en ese cruce. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Intercepta sin problemas. Franquesi. Robert Lewandowski. Frenkie de Jong con el balón. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Enes Unal. Eso se llama proteger el balón. A darle a la pelota. Se mandó el arquero como si fuera el último chori en el asado. El córner que llega al área. Se frustra el córner. Le pega la pelota. Gran atajada. Jules Koundé. A toma Rafinha. Frenkie de Jong. Fácil recuperación del balón. Franquesi. Ahí se esfuerza por mantener la pelota. Enes Unal. Ahí tratando de cuidar el balón. Gran movimiento ahí para quitarla. Koundé. Este centro que quiere encontrar a Lewandowski. Recibe la bocha, la puede definir. Buena atajada. Ahí va a meter el córner. Va en despeje después del tiro de esquina. Lejos mandó esa pelota. Franquesi. Rafinha. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Este equipo está levantando un muro, una invitación clara a que lleguen a atacarles. Gran bocha bombeada. Mira la pelota al área. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Problema. Sus piezas con un doble cambio. A descansar a la banda con el 9 Lewandowski y con el 18
Jordi Alba. Entrará en la cancha con el 11 Ferran Torres y con el 17 al córner al área. ¡Gol! ¡Eso sí se usa la cabeza, papá! Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Gracias. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. De Jong. Ansu Fati. Ojo con este peligro de gol. Se ha lucido con ese bloqueo. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Ahí parte la pelota al área. Tuvo que tirarse con todo para sacar esa pelota. Parecía que este balón llevaba más peligro. Un cambio por partida doble. A ver si les da resultado. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Gol! Está en su día y cuando estás en tu día, estás en tu día. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo. Ahora te tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Marcos Alonso. Hay chance posible acá. Munir. Qué elegante para quedarse con el balón. Se fue y sacarán desde el fondo. Ansu Fati. Ahí está Ansu Fati. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Sin problema, se ha quedado ya con el balón. Marcos Alonso. Mira, Marito, lo que le tiraron, un peluche. Tiene lugar para ir cómodo por el extremo. Mira, acá cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí está Ter Stegen con una tapada formidable, de esas que solo en el FIFA se ven. Se viene el tiro de esquina al área. Y bueno, con esto se acaba. Portu. Peluchito le terminó cayendo Ter Stegen. Se viene el lateral. Amavi. Portu.
Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Hay opciones de contra. Franquesi Ansu Fati en posesión. Marcos Alonso. Viene el portero, prosigue. Rafinha. Termina el peligro con intervención del guardameta. Se va la pelota por el fondo, nos vamos al córner. Mal rechaza que está complicando todo. Marcos Alonso. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Ferran Torres. La quiere el Sofate. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Munir. Intercepta el balón. Franquesi. Ansu Fati. Buen despeje para quitarse de encima el peligro. Y ahí le llega la ayuda. Si esto era con la pelota vieja, le quedaba un moretón. Cubre bien esa pelota. Llega cortando bien y recupera. Protege bien la pelota, pero ojo que sola no va a poder. Que no se le olvide la pelota más. Ferran. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Rápido, flexible, firme en el fondo, preciso. Con manos como tenaz a pie en el arco. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Una tarde inspirada de fútbol, golazos para todos los gustos, hat-trick, balón para el museo de casa. Bueno, señor, y acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. El arquero decide no poner a nadie en el primer palo. Ahí fue el delantero y ahí fue el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Marcos Alonso. Le ha dejado la pelota justita al rival. Christensen. Lateral. Munir. Se le ha hecho fácil cortar el juego. Se fue y sacarán desde el fondo. ¿Qué tal si vemos una vez más la repetición del gol? Marito, contame.
Ferran Torres. Y ojo que lo pueden definir. Termina el partido y son 3 puntos a la bolsa del Barça. Bueno, la verdad que sí, ha sido el mejor equipo en este partido. Se lleva una victoria más que merecida y la diferencia de goles así lo demuestra. Ahí está.